Canelo Álvarez y los millones que se embolsará luego de firmar un contrato de 3 peleas con PBC. Y es que la información ha sido revelada por ESPN México. Canelo Álvarez recibirá poco más de 100 millones de dólares por firmar con PBC de Al Haymon. Dicho contrato tendría únicamente 3 peleas, una este año en el mes de septiembre y las otras dos en mayo del 2024 y en septiembre del 2024. Canelo Álvarez presumió en sus redes sociales dicho contrato y que está de vuelta con PBC, manifestando y dándose a ver que Canelo sigue siendo la cara del boxeo. No por nada, con tan solo 3 peleas estará llevándose una bolsa de más de 100 millones de dólares. Hay que resaltar que este millonario contrato tendría peleas incluidas de alto nivel, pues los rumores apuntan a que Canelo Álvarez estará enfrentando a David Benavidez, Errol Spence o incluso David Morrell, peleadores de gran nivel, peleas bastante grandes que le favorecen a PBC y al Canelo en su legado. A pesar de que Canelo ya no es el mejor libra por libra, o al menos así está en el ranking mundial de boxeo, Canelo Álvarez sigue siendo la cara del boxeo, pues no se puede negar que actualmente no hay otro peleador que esté cobrando lo que el Canelo Álvarez está cobrando y lo que está ganando actualmente. De este modo, Canelo Álvarez de nueva cuenta se estaría metiendo en la lista de los deportistas más ricos del mundo, pues estaría en la cima directamente con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Y es que si pasamos los 100 millones de dólares a la moneda mexicana, Canelo Álvarez sumaría a su millonaria fortuna una cantidad de 1.720 millones. Sin duda alguna, una gran cifra millonaria. En este caso, con tan solo 3 peleas, Canelo se estará embolsando más de 100 millones de dólares. Por tal motivo, con todo y críticas, Canelo, pese a quien le pese, sigue siendo la cara del boxeo, pues no hay nadie actualmente que esté ganando lo que el Canelo Álvarez está ganando y lo que el Canelo Álvarez tiene en su cuenta del banco.